Estamos aquí en Punta Fraile, que actualmente está en el centro de la controversia aquí dentro de la comunidad algarrobina y, por qué no decirlo, el resto de la provincia de San Antonio. ¿Qué es lo que pasa aquí en Punta Fraile? ¿Cuál es la amenaza? La amenaza inmobiliaria. Hay precisamente en este lugar, más o menos donde estamos aquí, precisamente parados, hay un anteproyecto inmobiliario ingresado a la Dirección de Obras de la Municipalidad de Algarrobo que pretende construir tres edificios por un total de 210 departamentos. La gente, en general, suele hacer una primera pregunta cuando hablamos de un proyecto inmobiliario, que se emplaza ¿dónde? ¿En un terreno particular? ¿Tiene dueño? ¿No tiene dueño? Y eventualmente, cuando uno les dice sí, este terreno, como efectivamente Punta Fraile, pertenece a privados, poco menos poco lo que se puede hacer, se suele decir. Bueno, eso no es tan así, hay que hacer esa aclaración. Aquí, respecto a Punta Fraile, lo que conviene sobremanera subrayar, relevar, es lo que tiene que ver con los antecedentes históricos. Este predio fue adquirido por don Adolfo Cusicangui en 1939. En aquel entonces, en Algarrobo, de partida Algarrobo no estaba conformado como comuna propiamente tal, pertenecía a la comuna de Casablanca. Lo compró este señor Cusicangui en el año 39, como les decía, y Punta Fraile, estas 12,10 hectáreas, en rigor eso fue lo que compró él, no pertenecían al área urbana de Algarrobo, era un área verde, es decir, una zona no edificable. Eso se mantuvo bastantes años, más de 40 años, hasta el año 77, cuando vino la historia, por así decirlo, la historia oscura de este Punta Fraile. El año 76 es el gobierno militar quien le expropia estos terrenos al señor Cusicangui y posteriormente, al interior de la dictadura, del régimen militar, los terrenos se traspasan al ejército de Chile. Pocos meses después, precisamente en el extremo norponiente de esta puntilla de Punta Fraile, comienzan los trabajos de construcción del embarcadero de yates a favor de un club privado, un club náutico privado como es la Cofradía Náutica del Pacífico. Eso se hace con dineros del Estado, en beneficio de un club privado que integraban figuras de renombre del más alto nivel al interior de la cúpula militar. Estamos hablando del almirante Merino, del dueño del Mercurio, el empresario Agustín Edward Eastman, de Hernán Cubillos, canciller de Pinochet. Es la Cofradía Náutica del Pacífico, ubicada en la puntilla de Algarrobo y que hoy fue inaugurada por el integrante de la Junta de Gobierno, almirante José Toribio Merino, por el general Fernando Mattei y por el director general de Carabineros, general César Mendoza. Durante su construcción se movieron 160.000 metros cúbicos de material. Y así, un sinfín de figuras de renombre que de alguna manera nos dejan en claro de que por qué un club privado obtuvo un beneficio tan suculento, tan generoso por parte del Estado, que les permitió llevar a cabo una obra de ingeniería que en ningún caso es menor, es trivial. Estamos hablando de la conexión artificial a través de la dinamitación de las rocas que se mantenían en el extremo del Punta Fraile. Ese material dinamitado sirvió para formar el piedraplén que permite brindar las condiciones de abrigo para que el embarcadero de yates se constituya de esa manera, como les decía recién, en uno de los más grandes y más importantes de Chile. La historia todavía no concluye con aquello, porque el año 1983, a través de una permuta de la cual tenemos acceso a muy pocos detalles, es el ejército quien le entrega a este club náutico privado, la Cofradía Náutica, las 12,10 hectáreas de Punta de Fraile. Le cede, en condiciones bastante favorables, este paño que basta mirarlo como para darse cuenta que reúne características francamente inmejorables para precisamente lo que hoy en día tenemos por delante, que es la amenaza inmobiliaria. Nosotros podemos ver que en este momento Punta Fraile, en su inicio, en su extremo oriente, por así decirlo, ya está repleto de torres,
el único tramo que en este momento todavía se mantiene como lo que por décadas ha sido, que es un parque comunitario, un parque abierto a todos los vecinos y vecinas de Algarrobo, de la provincia y de cualquier parte de Chile en rigor, eso está a punto de caerse. Es por eso que la comunidad algarrobina está decidida a defender. Se trata de un parque natural, se trata de un espacio, un área verde, de un mirador para toda la familia, de un espacio que se ocupa para actividades diversas, deportivas, meditaciones, clases de yoga. Insisto en el punto, abierta a la comunidad, y que en este momento los cercos ya no están dejando ver de que, según unos pocos, esto tendría los días contados. Hay un detalle que merece ser puesto sobre la mesa, y es que el año 2000 el Ministerio de Educación, a través de un decreto, declara toda esta zona donde estamos parados aquí por el norte, Punta de Fraile o Villanguechún, hasta el sur, el extremo sur de la comuna de Algarrobo, que es la Punta Peña Blanca, la desembocadura de la quebrada Las Petras, como una gran zona típica. El año 2000. Al año 2001 son al menos 4 recursos de protección los que presenta la Cofradía Náutica del Pacífico a través de otras también sociedades inmobiliarias vinculadas con el negocio para revertir esta decisión del Ministerio de Educación. Y es así como al año siguiente, el año 2001, el Ministerio evacúa otro decreto, esta vez modificando los límites del polígono de la zona típica y obviamente desafectando toda la Punta de Fraile, y de esa manera mantener la condición de zona edificable.